Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal Defend Dios el Extremo. Vamos a ofrecer para esta Eucaristía las intenciones que hay en lo profundo de nuestro corazón. Edifica la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame. Edifica la iglesia del Señor. En un trono excelso vi sentado un hombre a quien adora la muchedumbre de ángeles, que canta a una sola voz. Su imperio es eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo ordinario. Ya estamos corriendo la primera semana después de la celebración del bautismo del Señor. Por eso nos llenamos de alegría viendo a Jesús predicando el Evangelio y llamando a sus primeros discípulos. Vamos entonces a pedir perdón a Dios por nuestros pecados en un momento de silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peninná. Peninná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí
vivían los hijos de Elí, y Joní, y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, el Caná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad. Y esto sucedía año tras año. Cuando subían a la casa del Señor, Peniná la humillaba y mortificaba. Y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez el Caná le dijo a Ana: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor, ante todo su pueblo. Le ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Busca primero Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y les haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca. Remen, dejaron sus redes, los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, nos encontramos ante la crisis de Ana. Esta Peninjá se está burlando de ella porque no puede tener hijos. Y también nos encontramos ante el primer llamado de los discípulos del Señor. Miren, a veces yo me he encontrado con personas que dicen: yo serviré para el seguimiento a Cristo, yo serviré para la vida en matrimonio, yo serviré para el sacerdocio.
Esa misma pregunta me la hacía yo cuando estaba ingresando al seminario, pues veía que había gente como mucho más devota, más entregada a Dios y que tenía muchas más cualidades que yo. Y también pasa con las personas que quieren comenzar una vida matrimonial. Lo importante es que usted se sienta llamado por Dios. Y cuando usted se sienta llamado por Dios y confíe en Él y confíe en el llamado, no hay nada que temer. Es verdad, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas que aprender, que madurar, pero lo importante es que siempre tengamos una actitud de humildad y dejarnos llevar por Dios. Ir soltando las redes de nuestras ansiedades, de nuestra depresión, de todo lo que nos ataca y confiar en Él. Cuando confiamos plenamente en el Señor, lo demás se vuelve más tranquilo, se vuelve de alguna manera como más llevadero. No porque no vamos a tener problemas. Seguir al Señor nos va a implicar muchas dificultades. Pero es eso, es seguirlo en libertad. Es desprendernos de todo para encontrarnos solamente con Él. No tengamos miedo. Si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, no tengas miedo. El Señor nos llama para algo especial, con tus problemas, con mis problemas, para demostrar al mundo que no somos nosotros los que podemos con nosotros mismos, sino su gracia la que nos ayuda. Es todo un reto, es liberarnos de nuestras redes para seguirlo solamente a Él. Anímate a seguir al Señor. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él, que es tu palabra, con Él hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se crió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Está el cielo y la tierra.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquen estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de las almas del purgatorio. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor pueden darse la paz. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo.
Señor, en ti está la fuente de vida y tu luz nos hace ver la luz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias siempre por su apoyo material y espiritual. Dios se los pague. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz y santo día.